zambas. Un poquito de zambas. Mira, por ejemplo, mira, voy a ponerme aquí a la sombra, que el sol está pero machacando. Son las 5 y 16 minutos de la tarde. Aprieta, ¿eh? Bueno, por ejemplo, ¿qué tenemos zapatillas? Por ejemplo, cuando tú coges una bamba de trail, una zapatilla, hay muchos tipos de suela. Ahí la tienes plana, la tienes con tacos en punta, la tienes con tacos atravesados, ¿vale? Ya me entendéis, ¿no? Como mixta, que tiene los tacos como muy juntos y con unas hendiduras en medio, ¿no? ¿Vale? Que son las que son tipo... las Trabuco, por ejemplo. Las Trabuco 5, ¿no? Son Canadia, ya es un poco... Canadia no, perdona. Es un poquito más técnica. ¿Cómo se llama? La Bruce Cascadia es un poquito más técnica. Ya tiene el taco un poquito más separado, ¿vale? Ya es un poco más técnica que la Trabuco, ¿vale? Trabuco sería como más planeta la suela, con menos separación, ¿vale? Un pelín menos. Y entonces, bueno, pues lo que decimos, cuando tú tienes una suela, no voy a decir aquí porque tanto asfalto no tenemos nada que comparar. Cuando, lo que tenéis que saber es lo que queréis buscar. ¿Tú qué buscas? ¿Dónde vas a correr? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a correr sobre arenilla, no te conviene una suela con taco plano, ¿sabes? Que la base del taco es plana, ¿me entendéis, no? No te conviene porque se desliza con la arenilla, hace así y tiende a deslizarse. Entonces, cuando tú traccionas, por ejemplo, en subida o en bajada, tiende a resbalarse un poquito, sobre todo en subida, y te pierde un poquito de tracción, pero te pierde, digamos, efectividad. Es como bloquear la amortiguación, ¿vale? La amortiguación de la bici. Viene a ser un poco la idea lo mismo. Te hace un pelín, es nada, medio centímetro, pero hace ese pequeño deslizamiento que hace que no te puedas traccionar fuerte. Que no transmitas toda la fuerza de la pierna a la bamba, ¿me entendéis, no? O sea, tú la transmites a la bamba, pero de la bamba no se transmite al suelo. Ahí estamos. Eso es cuando es en punta, en taco que apoya plano. Puede ser más separado o menos, pero que apoya plano, ¿vale? Ese es el inconveniente que hay sobre la arenilla. ¿Qué tiene bueno ese taco que apoya plano? Que sobre piedra mojada agarra más. Porque tiene más superficie, es como más goma con piedra, ¿vale? Agarra más. Entonces, si por ejemplo tú coges tipo speed cross, ¿vale? Que por ejemplo bueno, pues ya me entendéis, hace como giro así, pero es un poco en canto, acaba en canto, así en puntito, va bastante bien. El tipo de taco speed cross va bastante bien, razonablemente. Iría un poquito peor sobre piedra mojada porque es un poco fino, el apoyo no es plano, entonces sobre piedra mojada iría un poquito peor, ¿vale? Pero sobre arenilla iría bien porque entra, clava, es como un tractor, clava, ¿vale? Como la huella de un tractor, clava y va bien sobre arenilla, barro, va muy bien todo eso. Piedra mojada perdería un poquito por eso, porque no es superficie plana, no hay tanto contacto y resbalaría un poquito más. Si por ejemplo te coges un taco que va bastante bien, razonablemente, es el taco triangular, ¿vale? Taco triangular con punta plana, eso va muy bien, muy bien, porque no es tan fino como un speed cross que hace un canto fino, que se come, que digamos, como te diría, que tiene menos taco que aguantar y se come antes, ¿vale? Es como, hay menos, si lo miras así, el taco triangular es así de ancho y luego hace punta y se reduce. Y en cambio el taco speed cross a lo mejor es así de delgado y hace así, ¿no? Pero es así todo el rato, ¿vale? Entonces te lo comes un poco antes. Entonces el taco triangular con punta un poquito plana es casi, te diría, lo ideal. Porque te va a traccionar en todos los sentidos, te tracciona bien. Si por ejemplo te resbalas de lado, te va bien, un taco triangular, fabuloso. Pero luego tienes, ya te digo, que acabe plano, tendrá el inconveniente que si te acaba muy plano, que en arenilla se te resbala un poco. Entonces lo ideal es que acabe un poquito plano, pero no mucho, que reduzca, que haga así, que cierre, ¿vale? Entonces ese es, yo creo, un poco, después de probar, un poco el ideal, porque te aguanta muy bien el desgaste, porque al ser inclinado, o sea, al ser de más ancho a menos, tiene mucha superficie para gastar, ¿me entendéis, no? Entonces cuando tú trabajas al principio, te puedes comer la primera base rápido, pero cuando vas llegando más arriba es más ancho, entonces todavía tiene más superficie que gastar. Entonces a largo plazo te dura más, ¿me entiendes? Se desgasta más rápido al principio, pero cuando lleva más tiempo tarda más en desgastarse porque va ensanchando como un triángulo, como una pirámide invertida, ¿vale? Y ya está, yo creo que ya digo, que se ve bien. El que acaba en muy punta tiene la ventaja de que va muy bien sobre arenilla porque clava, ¿vale? Si la punta es muy estrecha hacia abajo sí que va muy bien porque clava en arenilla. Pero el inconveniente, sobre ejemplo, en piedra mojada te resbala mucho porque tiene muchos puntitos, es como un... como si fuera un taco fútbol, ¿me entendéis? No, taco de futbolista. Tiene muchos puntitos, eso va muy bien para barro, va muy bien para arenilla, pero para roca mojada, por ejemplo, iría mal. Tiene que tener un poquito de planete, ¿vale? De superficie. Bueno, vamos a seguir,
que esto está contando y luego me sale una mierda de tiempo.